got you and your vibes in my mind. I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings. Got double vision cause of you tonight. It's electric. Chicos, voy a poner la cámara más chiquitita, ¿no? Vale, mucho mejor. Bueno chicos, vamos a darle a Phasmo lunes, curioso, interesante. Así que, bueno, pesadilla mode, ¿no? Pesadilla mode. Un poquito de pesadilla, vamos a morir, ¿no? Solos.
pesadilla es un nivel de dificultad un poco pesadilla, ¿no? Y Milo, ¿qué pasa, tío? La cosa es... ¿Te acuerdas? Ismael, muy buenas, tío. ¿Te acuerdas lo que te dije, no? De que estoy sentado en un sillón, ¿verdad? Estoy bajito aquí. Una mesa alta, ¿sabes? Por eso, o sea... ¿Vosotros se ve mejor la cam? Es que la cam del portátil, bueno, es algo. Es algo. Pero se ve bien, chicos. ¿Vale? La cosa es que puedo hacer esto... Es mejor, pero se pixela mucho más, ¿no? Y no se ve muy bien. O puedo hacerlo, que se vea bonito. Esto. No, no lo he preguntado. O sea, se ve así mejor la cam, ¿verdad? Se ve mucho mejor la cam así, ¿verdad? Todo cómodo. En el puto sillón. O lo podría hacer... Es que... así se... No, así no. Así se ve muy pocho, ¿no? ¿Jugamos así a Phasmo? Se ve muy pocho, ¿verdad? Así. Pero se ve mi puto careto. ¿Así? ¿Se ve mejor? Yo es que me veo muy pesado. Porque quiero que se pisele igual. Pues nada. Pues nada, así. Sin nada. ¿Yo aquí? Estoy levantando las manos, pero... no sé. Pero mi careto... Cuando pongo malas caras, se ve, ¿no, chicos? He puesto la cam chiquitita. Así que... vamos a jugar. Pues eso. El Jin es muy curioso. El nuevo Jin es muy curioso. La verdad, el Jin es muy curioso. Y también... quiero mis clips de Twitch. Te quería mostrar... tú cállate, música afuera. Te quiero enseñar algo rápido, dame un segundo. Clips, Twitch. Que hice ayer un clips. ¿Pero dónde? Esto de Twitch a veces no lo entiendo, chicos. Me explota la puta cabeza. ¿Dónde tengo almacenado mi Twitch? Mis clips. Clips. Twitch. Dame mis clips. Mi glitch. Ok. No sé dónde está, tío. ¿Me puede decir Twitch dónde tengo almacenado mi... Aquí. Yurei. Aquí. Se lo hice a Ichin. Para todos vosotros, chicos. Escucha, ¿vale? Me voy a callar. Mira. ¿Te acuerdas lo que te dije del Yurei? Me voy a callar, ¿vale? Found the Jin. I was just... oh, hello? That was a ghost event. Wait, no, that wasn't a ghost event! I know exactly what that was! That was the year! Wait, are you serious? Found the Jin. I was just... found the Jin. I was just... oh, hello? That was a ghost event. Wait, no, that wasn't a ghost event! I know exactly what that was! That was the year! Wait, are you serious? Found the Jin. I was just... oh, hello? That was a ghost event. Wait, no, that wasn't a ghost event! I know exactly what that was! That was the year! Wait, vale, ya no estoy muteado. Vale, lo que estaba diciendo. Como tenía una puerta cerca... ¿vale? Como tenía una puerta cerca, se la abrió, porque estaba cerrada, se la abrió y se la cerró inmediatamente, sin aparecer el fantasma ni nada. Y entró por la casa, literalmente, y se reveló el Yurei.
¿Vale? Ese es el poder que tiene el Yurei. Y supo realmente lo que era un Yurei, ¿sabes? Pues eso, quería mostrar. Está muy bien el Yurei. Pero la cosa es que haga su poder. La cosa es que haga su poder. La cosa. La cosa. Lo suyo. Lo suyo que haga, ¿sabes? Te baja la cordura y todo eso. Vale, pues... buenas, Lexi. Buenas, tío. Hola, Nairme. ¿Por qué no estás jugando al DVD? Porque estoy jugando a Phasmo. ¿Qué quiere que te diga? Porque no estoy jugando a DVD, porque estoy jugando a Phasmo ahora. vale. Mira lo que te dije. No tengo nada, Ismael, en el inventario. ¿Es tiempo de comprar ahora? Es que la cosa es tener dinero o no tener dinero. Vale. Vale, Dodge. ¿Sale mañana parche de PTB? No. El año que viene, el, si el 4 de enero sale el PTB. Sale el 4 de enero. Vale, voy a comprar cosas. Libro. No creo que necesite... Que esto es una idea de olla. Esto... voy a comprar cosas. Si muero una vez... me piro de este nivel. ¿Vale? Velas. 4, 4, 4, mechero, 4. Esto no va a comprar más. Micrófono voy a comprar 1, 4, incienso, 4, sal, 4, pastilla curdera, 4, linterna potente, 1, trípode, 4. ¿Vale? Hemos comprado cositas. Vamos a darle, ¿no, chicos? Añadir. Vale, voy a añadir un Dodge, por si acaso, otro libro, una cámara de vídeo, esto todo, esto todo, esto dos. Dos mecheros por si acaso, un sensor de movimiento, un... Es que, tío... Oh, parabólico. Bueno, esto todo, esto todo, esto todo, esto todo, esto, 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 y dos de estos. Contrato en pesadilla. Uf. Tangle. Tengo miedo. Jugar solo, tengo miedo. Bueno, jugar solo, ya me entendéis, ¿no? Vamos al lío. El parabólico para la Banshee. Calijos, muchísimas gracias por el follow. El, era solamente para el... para la Banshee. Para el Yurei no hace falta. Vamos a ver. Ah, yo soy un puto pro ya, chicos. O sea, no debería morir. Es que la cosa es, como yo estoy jugando solo, lo suyo es con una ca... No sé, voy a empezar como easy y ya está. O sea, es que solo es complicado, tío. Es complicado jugar en pesadilla. Danos una señal, cabroncete. Vale, ¿hay escondites? Buah, esta... O sea, no... No voy a parar a buscar el tema de... del objeto maldito. Ojo, hueso. Esto es súper importante. Voy a actuar rápido. Porque tampoco quiero... No me jodas. Ya. MF5. Así el teléfono. Soy un puto pro. Huesas. MF5. Venga, vámonos. Esto. Voy a tirar esto aquí. Esto aquí. Voy a por... A ver si está aquí. Rápido, 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 rápido. Vale, no hay Ouija, no hay nada aquí. Vale, está arriba. Rápido, rápido. No te canses. No te canses. No te canses. Spring. Pum. Escondite. No hay ningún escondite. De puta madre. Todo funny. Vale, pues. Voy a encender estas dos luces. Esto. No, no voy a encender esta luz. Vale, y. Vamos rápidamente. Al camión a coger cositas. Vale, segundo equipamiento. Vamos a coger esto. Súper importante. No, esto no. Loco. ¡Pero cógelo!
Esto. No. Me cago en la puta. Esto. Esto. Y. Linterna de Lefa. Vamos a ver. ¿Accedió la luz? ¿Enciende la luz o la he encendido yo? ¿Toca esta puerta? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Espíritu. Vale, espíritu, espectro, gemelos. Vale, buena combinación. Vale. Buena combinación, la verdad. Me suena que si sprintas en la casa, hace enfadas más al fantasma, ¿es cierto? ¿O me estoy fumando cuatro porros? Cuatro porros. Creo que cinco. La verdad. Vale, ¿dónde está esto? ¿Estás aquí? ¿Qué ha sido? ¿Eso? Vale, ha tocado esta puerta. Ahí dentro. Vale. ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Estás cerca? Vale. Súper importante. Vamos a por... Como... Vamos a ver. Ya no tenemos más prueba, ¿vale? Los gemelos, para traquearlos. ¿Cómo podemos traquear a los gemelos, chicos? Los gemelos siempre se escuchan como dos interacciones. Yo estoy muy sordo, la verdad. Estoy sordísimo, chicos. Pero bueno, vamos a traquearlo. Rápidamente vamos a por otra cámara de fotos y es al azar, sabemos que es un wire. Ok. Esto, esto y esto. Otra más de sal. Corre, 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 corre. No había, había orbes. No, no había. Pisa la sal. No pisa la sal. Rápido, 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 rápido. Vale. Vamos a adivinar primeramente el fantasma, ¿vale, chicos? A ver qué tipo de fantasma es. Primero, eso sobre todo. Pues es un Wraith, que es muy fácil de adivinar. Pisa la sal. Easy. Easy, easy. Pisa la sal de nuevo, campeón. Apaga el cuadro de luces. Estupendo. Es un raid. Bueno, es un raid, chicos. Es un raid. Nice, nice. Pues tenemos al fantamita. Vale, la cosa es objetivos. Escapar y sensor de movimiento. Vale, el sensor creo que no lo traje, ¿verdad? Vamos al lío. No he dejado huellas. A no ser que haya pisado la sal y no se haya movido. Vale. Ok, pues... Sensor.
esto y esto. El primer fantasma ha sido bastante fácil. Tengo que reconocerlo. Bastante, bastante fácil. Pisa la sal. Pisa la sal. Buenas, Dani. Buenas, tío. Creo que lo suyo es esconderse por aquí. ¿Otra vez? Pisa la sal. Definitivamente es un raid. Vale, yo no he sido. La ha pisado él. Otra vez ha pisado la sal. Confirmamos que es un raid. Confirmamos. Está andando por aquí. Vale, ataca, campeón. Ya es el último objetivo. Escapar de un ataque. Y ya está, lo tenemos hecho, gente. Tenemos foto fantasma. La cosa es... Vale, foto. Estos son fotitos, gente. Vale. Ok. Vamos a ver. Esto aquí. Esto aquí. Vale, pues... ¿Podemos? Danos una señal. Danos una señal. Joder, tengo las manos congeladas, chicos. Danos una señal. Danos una señal. Danos una señal. Es que la cosa... El objeto maldito no me va a proporcionar nada. Yo lo tengo todo. En verdad. Esta semana va a haber parche de arreglos de bug. No sé si cambiarán algo del tema de los objetos malditos. La verdad. ¿No me da interacción eso cuando la ha encendido el cabrón? Sonido más raro ha hecho, ¿no? Ok. Danos una señal. Danos una señal. Danos una señal. Tira aquí cosas, campeón. Puedo buscarlo, pero... Es que... Está aquí. Ahora mismo... Tengo el fantasma. Y utilizarlo equivale a la muerte. Literalmente. Utilizarlo es la muerte. Me está bajando mucho la cordura. Me está bajando mucho la cordura. Bueno. Thank you.
Vale, estaba muteado del ataque. Gracias, Dani. ¿Os imagináis que es un mímico? Partidaza, chicos. 300 pavazos. Una primera partida muy fácil, la verdad, de pesadilla. Ha sido bastante fácil de 11 minutitos de partida, 3 eventos, un ataque y 30 interacciones. Nada, nada mal. ¿Vale? Y bueno, bien, hemos jugado bastante Gucci. Vamos a la siguiente, ¿no? Willow, pesadilla. Añadimos. Tengo un frío, gente. Estoy congelado, loco. Esto, todo, y esto. ¿He metido dos cámaras de vídeo? ¿Cámara de vídeo he metido alguna? Cámara de vídeo, dos. Vale, vamos al lío. Dios, gente. Yo así no puedo jugar tiritando, tío. Gente, hace mucho frío. Vale. Estamos en Willow. No quiero zafarme, la verdad. Así que no voy a decir nada. No voy a decir nada, chicos. Voy a decir que vamos a ganar, ¿vale? Vamos a ganar esta partida, gente. ¿Desde cuándo está esto así? ¿No había aquí vallas? ¿No había aquí vallas, gente? Pues estoy soñando. ¿No había vallas o me estoy equivocando? Me estoy puto equivocando. Vale, Rus. Rus, Rus. Rus, 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 Rus. Vale, ¿qué puerta ha sido eso? Esto ha sido aquí. ¿Dónde? 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 ¿Dónde ha tocado la puerta? Danos una señal. ¿Dónde? ¿Otra vez? Vale. ¿Foto? Interacción. Vale, no hay huellas. Ok. Pues. Plomos. Rápido, rápido, rápido. Vale, aquí no está. El hueso. Tampoco lo veo. Plomo está abajo. Súper importante. Vamos a encenderlo, ¿vale? El hueso probablemente esté abajo. Efectivamente. Hueso, lo tenemos. Encendemos plomos. Me voy a parar a buscar el objeto. Ya. Es que realmente ya sé dónde está el fantasma, tío. ¿Para qué? ¿Para qué voy a buscar el objeto maldito, tío? Si se me dificulta, pues obviamente. Vale. Segundo combo. Esto y... Y esto. Ha tocado la puerta, pero no he tenido huellas. La cosa que... El obaque no siempre deja huellas, ¿vale? Al principio. Para tener en cuenta. Vamos a ver. Ha tocado aquella puerta. Eso no significa que esté en esa habitación, gente.
Toca esta puerta de nuevo, ¿verdad? Vao. Vao, 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 vao. Estás aquí. ¿Dónde estás? ¿Estás cerca? ¿Eres una princesita? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? No tiene pinta de Spirit. No habla. Vale, toca. Toca de nuevo la puerta, el cabrón. Vale, pues rápido. No tiene pinta de cable. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué ha sido eso? Vale, así que vamos a llevar el segundo combo, chicos. Libro. Libro. Y dots. Vale, y otra cámara de fotos, por si acaso. Vale, vamos al lío. ¡Vamos al lío! Danos una señal. Danos una señal. Danos una señal. ¿Chubao? Se ha movido, ¿verdad? No, he chubao. Danos una señal. Danos una señal. ¿Estás aquí? ¿Eres una princesita? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Oh, come on. Come on, tío. Dame la segunda prueba, campeón. Escribe en el libro, Dots. Escribe, por lo que sea. No he visto orbes, ¿verdad? Vale, vámonos. Vámonos y volvemos enseguida. Con más cositas. Sensaciones. Un poco pocho el fantasma, ¿no? Chito, de momento. Me falta una última prueba. Sigue ahí, ¿vale? Porque he hecho hace poco Bao. El libro que le cuestan escribir, tío. Venga, dame dots. Campeón. Dame dots, please. Un poquito de dots. No, no quieres darme dots, campeón. Entonces, ¿qué me quieres dar? ¡La muerte! No me gusta. Se está comportando como una sombra. No ha aparecido. De momento. ¿La puerta? ¿Toca puerta? Sigo echando Bao. ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás cerca? ¿Puedes hablar? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás cerca? ¿Puedes hablar? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Confirmamos que no es Speedy. Confirmación. Vale, la linternita de Leza, ¿dónde está, tío? Haz algo, please. Dame una señal o lo que sea. Escribe en el libro. Escribe en el libro. Dame una señal. Dame una señal. ¿Dónde ha sido eso? ¿Estás aquí? Estás travieso. Estás un poco travieso. Se está complicando por el comportamiento, gente. Dame una señal. Dame una señal. Danos una señal. Coño de la madre. ¿Qué está aquí, tío? Escribe el libro. Hace eventos. Descartamos una sombra. No sé, tío. Se me está pareciendo muy raro, tío. Fantasma, loco. Voy a tomar pastillas. Voy a tomar pastillas y... voy a poner otro setup de... de pruebas, gente. ¿Cuánta cordura tendré? Una... dos, tres. Son 20, 40, 60. Un 60% y no ha atacado. Y no ha atacado. Interesante. ¿Por qué no ha atacado? ¿Por qué no puedo coger esto? Vale, Ismael. 60% de cordura que me he recuperado. Estaba en torno al 40% y no ha atacado. Y no ha atacado, gente. Y no ha atacado, tío. Y no ha puto atacado, tío. No escribe ni en el libro, loco. Voy a poner aquí. Espera. ¿Se me ha bugueado? Ah, vale. ¿Dónde está mi linterna? Aquí. Ok. No sé. Dame. Danos una señal. Danos una señal. El. Dame una señal. Danos una señal. Danos una señal. ¿Ha escrito en el libro o no lo he visto? No, tío. Se está resistiendo un huevo, macho.
Danos una señal. Danos una señal. Blinky, blinky. ¿Y por qué no quieres escribir en el libro? Vale, Buah, se está complicando un montón, gente. No he hecho vaho aquí ya, ¿no? ¿Sigo echando aquí vaho? ¿O cambio de...? El cabrón me está... Se me está resistiendo, tío. Pero bueno, paciencia. Paciencia. Paciencia, chicos. Paciencia, chicos. Espero que no sea un fantasma rápido. Si no, nos vamos a reír bastante. No pisa la sal. Ya no está aquí. Se ha ido a la habitación, está correcto. Correcto, estamos correctos. Efectivamente. Me tiene que dar una prueba ya, tío. Vale. Vale. El libro, rápido. Okay. Crucifijos. Vale, uno aquí. No puedo coger este. Vale, voy a coger este aquí. Y este aquí. Vale. Perfecto. Sal. Vale, vamos a poner de nuevo sal, gente. Mira, aquí. 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 ¡Hostia, susto, loco! ¡Sejopol! Vale, estoy contigo, ¿vale? Me ha dado un pequeño susto de muerte, loco. No, no hay más huellas, ¿no? Ha dejado un poquito, no sé. Espera. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, campeón? Una, dos. Es... Buah. Cuántas fotitos. Pero no te bugues. Muchísimas gracias, Ejopol, campeón. Muchísimas gracias, tío, por esa right hosteo. Muchas gracias, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy en Phasmo muy tenso, en nivel pesadilla. No sé si conocéis el juego, ¿vale? Así que estamos por aquí de chill. De chill. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Se nos está complicando. Tenemos un fantasma bastante complicado. Muchísimas gracias, Sejo. Ha pisado la sal. Vale, perfecto. Estoy nervioso, la verdad. Estoy muy nervioso porque no tengo ni idea de... No me ha dado la última prueba, el cabrón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás cerca? ¿Puedes hablar? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Puedes hablar? ¿Dónde estás? ¿Sigo echando vaho? ¿Qué te apuestas? ¿Qué apostáis, chicos? ¿Qué es un...? ¿Cómo se llama este? Voy al camión. No me jodas, tío. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás ahí, tío? No entiendo por qué... ¿Por qué cojones estás ahí, tío? Buah, se nos está complicando un montón, gente, esta partida. Pero muchísimo. Pero bastante, tío. A ver si vemos dots.
Tenemos solamente una prueba, ¿vale? Estamos jugando en pesadilla, lo cual son dos pruebas, ¿vale? Nos falta la última prueba. No nos ha hablado. O sea, 100% seguro, no nos habla, ¿vale? La cosa es que, bueno, si ha rameado de nuevo o deambulado, deberá volver a su habitación. Está un poco complicado, ¿vale? Chicos. Sejopol. Sejopol. No veo orbes. Tiene. O tienes que escribir en el libro. O tienes que saltar dots. Otra cosa no entiendo, tío. O sea. Ya es que no entiendo, tío. No he visto al fantasma. Es muy, muy callado. No sé. O sea, es una partida muy rara. No he visto a orbes, así que. O tiene que escribir, gente. O tiene que mostrar dots. ¿Vale? No hay otro. No hay otra forma, chicos. No hay otra forma. Literalmente. O dots. O libro. No hay más. Es que no hay más. No hay más, chicos. ¿Vale? ¿Tiene rangos este juego? ¿A qué te refieres con rangos? ¿A qué te refieres con rangos? Espera, espera, espera. Vamos a ver. Me está tildeando mucho el fantasma este, la verdad. Me está tildeando mucho. Me está tildeando un huevo. Me está tildeando un huevazo, tío. Me está tilteando mucho. Buenas, Rafas. No me puedes hacer esto, cabrón. O sea. Buah. Ya no sé, tío. Ya no sé. Ya no sé, chicos. No sé, chicos. No sé. I don't know. No sé, tío. No sé, gente. O sea, puta idea de olla de partida. O sea, no sabéis ni. O sea, ¿qué es esto, tío? ¿Puedes escribir en el libro, por favor? Escribe o lo que sea, por favor. Escribe. Escribe. Escribe, please. ¿Habrá escrito, tío, aquí? No, tío. No he escrito, tío. Loco. No sé. Realmente, no sé, tío. No tengo ni idea, tío. Mira, te voy a dar dos libros para que escribas, tío. No tengo ni idea, tío. O sea, ahora está aquí.
Estoy por irme, chicos. Estoy por irme, literalmente. No entiendo al fantasma este. La verdad. ¿Dónde tira el incienso? Aquí. No sé, tío. Es que... es súper raro, tío. De payada. No tiene espíritu, Rafa. No me ha dado espíritu. Escribe en el libro, por favor. No me ha querido dar espíritu. Y tampoco hay guayas. Tampoco hay guayas. Que yo sepa. Es una locura, estamos en pesadilla, gente. Estamos en pesadilla. ¿No ha atacado? Me parece súper curioso. ¿Sabéis lo que voy a hacer, chicos? Voy a marcar una sombra. ¿Vale? Voy a purificar esta sala, que yo creo que está aquí. Y voy a hacer los objetivos y me voy. Aquí. Mi no entender. O sea, no te entiendo. Ahora estás ahí de atrás, ¿no? Estás por todo esto. No te entiendo. Mi no te entender. No he visto dots, no habla, tío. Como... espera, ¿dónde está? Me veis, gente, o sea, me está puto troleando el puto bicho, tío. Susto. Sí, susto. Me he ido al milímetro. Hostia. Grande, Poquino. No sé, tío, o sea... Ok. Ha atacado. Primer ataque. No sé qué hacer, chicos. No sé qué hacer, tío. Si campear... es que no sé. Voy al camión. MF5. Puede ser. Pero es que no lo he comprobado, en verdad. Vale, se ha comido un trocito de cruci. Vamos a intentar... ¿dónde está el MF? Chicos, ¿recordáis dónde está el MF? Porque yo no lo veo, tío. Aquí está el MF. Vale. Vale, voy a hacer una cosa. Podría ser MF.
Lo de la puerta blindada. En pesadilla hay muy pocos escondites. Escondites. Esta se me está resistiendo. La primera ha sido muy, muy top. Es que no veo orbes. No hace nada. Me estoy muriendo. Las luces han encendido yo. Me estoy meando, gente. Me estoy meando mucho. Voy a servicio. Si veis dots, me avisáis, ¿vale? Vuelvo enseguida. Vamos a ver. ¿Habéis visto algo? No, ¿verdad? Esto me dice que puede ser MF5. ¿Sabéis qué? Bien marcado una sombra. No he escrito. En verdad, hemos estado un montón en rato. O sea, ha atacado una vez. Tenía muy poca cordura. Esto huele a la nueva sombra, chicos. ¿Vale? Voy a marcar MF sin saberlo. Por comportamientos, ¿vale? Voy a marcar una sombra y vamos a hacer los objetivos, ¿vale? Voy a purificar a ver dónde está ahora mismo. Porque no sé dónde está ahora mismo. Voy a purificar todo esto. Vale, dame una señal. ¿Dónde tienes una cámara de fotos, gente? Ha escrito, gente. Ha escrito tras medio puto año. Demonios revendan o sombra. Es una sombra. Es una puta sombra. Es una sombra, tío. O sea, a mí no me engañas. A mí no me engañas, tío. La sombra es temperaturas, escritura y MF5. Se está ocultando el MF5, el fantasma. Ha escrito, tío. Vale, vamos a intentar hacerle una foto. Ya que estamos aquí, gente. Tenemos incienso, ¿vale? Vale, primeramente es incienso y correr, ¿vale? Y ya está. Quito. No, es una sombra por el simple hecho de su comportamiento. Cada fantasma tiene comportamientos únicos, Rofa. O sea, me estaba oliendo el principio del juego. Me olía mucho a este fantasma. Iba a decir killer.
O sea, se comporta como una sombra, literalmente. O sea, para que no lo sepáis, las sombras tienen un comportamiento muy tímido, ¿vale? Actúan muy, muy puntual. ¿Vale? Actúan muy puntual. Y apenas me ha atacado. Hemos tenido solamente un ataque. Y las nuevas sombras, porque hace poco metieron un parche y tienen, los fantasmas tienen un comportamiento único y está guay, está guapo, ¿sabes? La cosa es que el sombra ataca muy poco. Ataca muy poco, tío. Podría haber estado literalmente muerto. O sea, tenemos escritura y temperatura. De estos tres tipos de fantasmas, ¿vale? De estos tres tipos de fantasmas, el que puede ser es la sombra. El demonio ni de coña, porque el demonio podría haber atacado al principio. Muchas gracias por el follow, Tete. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer una cosa. Voy a quitar este crucifijo. Justamente he quitado el. Justamente he quitado el eso y he atacado. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Esperarlo aquí. ¿Vale? Esperarlo aquí detrás. Y no cagarla. Y vamos a escondernos detrás de la puerta esa. ¿Vale? Ese es el objetivo. Que ataque. Y ya está. Tenés paciencia. Lanzarle el incienso y hacerle una fotito. Ok, ahora paciencia, chicos, ¿vale? Paciencia, que ataque. Y ya está. Estos momentos son súper importantes. Y hay que tener mucho cuidado, gente. Si queremos hacer los objetivos y ganar pasta, puedes hacer dos cosas, ¿vale? Podemos rendirnos e irnos por la puerta. O podemos hacer los objetivos que tenemos aquí, ¿vale? Somos. Otra vez está escribiendo. Grande. Grande, grande. Una firmita y todo resulona. Espera, espera. Pero no cagarla, tío. No es un demonio ni de coña. Revenant. Escucha los pasos. Bueno, ahora podemos escucharlo, intentarlo. Es una sombra. Pero esto es una sombra, gente. El demonio debería haber atacado ya. El Revenant no lo he escuchado que sea rápido. ¿Vale? Así que paciencia, que ataque. Y hacemos el último objetivo. O sea. Tenemos que repelerlo. Blinky blinky. Y hacerle una foto. ¿Vale? Así que vamos a esperar que ataque. Es una sombra. Pero. Es súper obvio. Súper obvio. Más que obvio. Así que vamos a esperar que decida atacar, gente. Y ya está. La cosa es. Hay dos cosas, ¿vale? Aquí, o sea, estamos posicionados. Blinky blinky allí. Estamos aquí posicionados. Podemos hacer lanzarle el incienso a la cara.
coger la cámara rápidamente, echarle un par de fotos hasta captarlo y escondernos. O podemos coger la cámara de fotos, echarle un par, pu pu pu, coger el incienso rápido y lanzárselo. La más segura, ¿sabéis cuál es el método más seguro? Incienso en mano, tirárselo, coger la cámara, posicionarte, pu 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 pu, foto y esconderte, ¿vale? Porque puede ser que la cagues, literalmente, que la cagues, literalmente. O sea, empiezas por la cámara, le echas fotos, te pongas nervioso, no coges el incienso y te mueras, ¿vale? Esto es lo más seguro. Lo que vais a ver, lo que voy a hacer es lo más seguro, hacerlo. Ojo, que es un fantasma, si es un fantasma que corre mucho, que hay muchos, bastantes. Jin, el Revenant, el Raichu, y hay muchos más. Que se comportan de manera complicada. Hay que tener mucho cuidado con ellos. El Sombra es un fantasma que, bueno, te mata del aburrimiento. ¿Por qué? Porque hay fantasmas más divertidos, fantasmas más aburridos, ¿vale? Este es uno de ellos. ¿Vale? Este es uno de ellos. Así que paciencia. La puerta la tenemos bien situada para escondernos y todo eso. Y ya está, paciencia. Que se decida a atacar. La verdad. La cosa... Voy a hacer una cosa, tío. Es que la cosa es que aquí no tengo crucifijos y le voy a cagar, ¿verdad? Le voy a cagar a muerte. Porque me va a salir aquí. Y como me sale aquí, estoy fucked. Bueno, no estoy fucked. Me gustaría que saliese allí. O nada, chico. ¿Vas a hacer algo, compañero? Me estoy aburriendo. Me estoy aburriendo mucho, campeón. Hello, da. ¿Cómo te llamas? Mori Anderson. ¿Vas a hacer algo? ¿Eh? ¿Sombrita? Fijaros, gente, que no hace nada. ¿Vale? Yo estoy echando vaho en esta zona. Está aquí. Oye, tío. Me estoy muriendo del aburrimiento. ¿Vas a hacer algo, tío? No, esta sombra... O sea, los fantasmas... Estos son así. Vale. Hay fantasmas mucho más divertidos. Más peligrosos. Más terroríficos. Hay de todo. En este nuevo parche hay de todo. La verdad. Toca la puerta. ¿Habéis escuchado? A mi derecha. Voy a hacer una cosa. Podría morir. Cuando he quitado los crucifijos, he atacado. Vale. No me podía arriesgar. Vale, ahora sí. Que ataque otra vez. He puesto ahí los crucifijos, gente. Estoy muted. Vale, no. No estoy muted. Ahora debería atacar antes. Así que... paciencia. Esta partida no ha llevado como 40 minutos, mínimo. Pero 40 putos minutazos. Pero bueno, está bien.
Vamos a intentarlo una vez más. Vamos a intentarlo una vez más, gente. La foto le voy a intentar conseguir, ¿vale? Es muy difícil. Me he puesto nervioso, ¿vale? Me he puesto muy nervioso. Es una sombra, definitivamente, ¿vale? Ok, vamos a esperar que ataque otra vez. Bloody Mary. Bloody Mary. Vámonos. No tenemos más. Más fotos. Lo hemos intentado, en verdad. Buena, Cristina. ¿Qué tal? Lo hemos intentado. Bueno, lo hemos super intentado. Ya no podemos hacer más. Y va arrastrándose. Es una putada. Pero bueno. No tengo más cámara de fotos. Es mucho más fácil como lo he hecho yo. Vale, fácil. Bueno, la cosa es que como pierdas la linterna estás muerto. Como pierdas la linterna está fucked. ¿Sabes? ¿En un ataque? Era una sombra, obviamente, por su comportamiento. Estamos jugando en pesadilla, ¿vale? Gente, para que lo tengan en cuenta. Se gana mucho más dinero y es un poco más difícil. Se ve bien sin linterna. Buah, pues yo no veo nada sin linterna, Cristina. A no ser que esté el tiempo atmosférico de niebla, por ejemplo. Ahí sí se ve bien sin linterna. Pero sin linterna no se ve. O sea, lo he dicho, chicos. 50 minutazos porque se nos ha resistido bastante este bicho. Vale, vamos a... Tampoco quiero irme más de los mapas que me siento a gusto, la verdad. Vamos a Tangle. Pesadilla. Vamos a meter esto. Camino 2. Puede ser. Puede ser. Pero yo no veo ni una mierda. O sea, literalmente no veo nada, tío. O sea, no veo nada. Sin linterna es que no se ve nada. Sin linterna no se ve nada. A no ser que obviamente tenga el tiempo ese. Vamos a ver. Ah, está bien la partida. Dentro de lo que cabe. Estoy por añadir un micrófono para la nueva Banshee. 50 minutazos, Iván. 50 putos minutazos. Totalmente. No, se nos ha resistido la puta sombra, tío. O sea, ha sido un fantasma... En verdad, fácil de identificar. Pero difícil para el tema de los objetivos y todo eso. Vale, pues vamos a meterlo y vamos al lío, chicos. Pesadilla Tangle. Vamos a ver qué fantasma nos toca ahora. Vale. Vamos a ver. Esto y esto. Fácil, en verdad fácil. El objetivo es fácil. Lo sé, Iván. Esa patata hace referencia a Siko, un streamer, ¿vale? Siko Hignotti, si no me equivoco. Y dice: ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
¡Oh! Son easter egg. ¿Me das una señal, guapo? Vale. Danos una señal. Danos una señal. Danos una señal. Danos una señal. Demasiado tarde, jefe. Estaba mirando, digo, ¿qué ha tirado, tío? Estoy puto ciego, tío. Estoy puto ciego, hermano. Deja de tirar cosas, loco. No tenemos escondites. Tenemos el escondite ese de detrás de la puerta. Buah. Danos una señal. Venga, temperaturas. Venga, más cositas, haz más cositas. Danos una señal. ¿Puedes hacer una cosa? Y no rápidamente. Y a por más cosas, ¿vale? Tenemos una prueba. Vamos a ver. De momento, mímicos ninguno, tío. Eso mola. Bueno, no mola. Porque los mímicos son los más fáciles de acertar. No hay orbes. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Puedes hablar? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Vale. Guau, está tirando mucho. Es activillo. Estibillo. Ese estibillo, gente. Danos una señal. Vale, voy a por más cosas. Es nivel pesadilla, Iván. No tiene información de estas pantallas. Pesadilla es mucho más difícil, obviamente. Es el nivel superior. Y esa información de las pantallas no las tienes. No veo. ¡No veo nada! ¡Loco! Espera. Escribe en el libro o algo, ¿no? Espera, le voy a poner aquí. Danos una señal. Danos una señal. Voy a por... Vale, he hecho... Wow. Voy a por más cosas.
Yo soy nivel 300. Y aquí estamos. Hay gente con muchas capacidades, la verdad. Vamos a campear un poco el camión, ¿no, chicos? Está ahí, sigue ahí. Entre la kitchen y la otra. Lo otro. A no ser que se mueva, ¿sabes? Hacia la entrada. ¿Se habrá movido un poquito a la living room? Eso ya no lo sé. Esto de momento no. Eso de momento no. De momento. ¿Puedes hablar? ¿Me escuchas? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Descartado. Toca puerta. Toca puerta. ¿Dónde? ¿Toca esta puerta? Oh, sí, sí, sí. Huellas. Demonio Phantom Mímico o Jin. ¿Hay orbes? Como allá orbes. Espera. El mímico era medido a MF5, si no recuerdo mal. Vale, voy a consultar que siga aquí. Sigue aquí, definitivamente. Pues nada, vamos a farmear un poquito. Esto. ¿Vale? Está aquí. Va a pisar la sala o lo que sea. Podría ir. Vale, se viene la cosa, pues, la parte difícil, identificar qué fantasma es, ¿vale? Soy tonto. Vamos a hacer una cosa, esto por aquí. ¡Ojo! 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 ¡Pisa la sal! ¡No nos pongamos nerviosos! Espera. Solamente una, cabrón. Pisa más, please. Pisa un poco más. ¡Pisa más! ¿Solamente eso? Eso no me va, no me sirve. ¿Toca esta puerta? Sí, ha tocado esta puerta, confirmamos. Vale, pisa más. Vale, foto. ¿Dani? ¿Dani? No te pongas histérico. ¡Pum! Pum, pum,
Vale, ¿qué vamos a hacer lo siguiente? Pues probar. El demonio... ¿Cuánta cosa dura? ¿Me tomé una pastilla, chicos? Toca otra vez la esta, ¿no? Me tomé una pastilla, ¿verdad? Si no recuerdo mal, me tomé un pastillo, si no me equivoco. Vale. Demonio podemos descartarlo, ¿verdad? Porque podría haber atacado ya. Si no me equivoco. No sé cuánta cordura tengo, la verdad. Pero ya llevo aquí un rato. Llevo un rato aquí. ¿Ok? Llevo un ratico aquí y no ha atacado. ¿Cuántas fotos tenemos? Pisa esto. Da igual. Si luego... En verdad quiero que se aparezca. ¿El sensor lo tenemos? No, tío. O sea... ¿Me está diciendo que no he detectado el... Loco. ¿Qué tengo que hacer para detectar el fantasma en el sensor, loco? Demonio descartado, chicos. ¿Vale? Demonio descartado. El nuevo Jin. Ojo, ha pasado. Nuevo Jin, chicos. Nuevo Jin. Nuevo Jin. The new Jin. No ataca. El demonio descartado, ¿vale, chicos? Voy a por más cosas, ¿vale? Vamos a por otra cámara de fotos. No, ya en verdad no hace falta más cámara de fotos. Vamos a poner incienso. Para empezar los testeos, chicos. Ahora empieza la zona de pruebas, ¿vale? La zona de pruebas, se viene lo chido. No, punto aquí. Ahí me gusta. Empiece la zona de pruebas, chicos, ¿vale? ¿Qué pasa? El Jin. Buah, el mímico será el puto mímico. ¿Cómo podemos hacer el mímico? El mímico que tiene. Vale, quiero estar seguro. Quiero estar aquí. Vale. Fantasmas. El mímico. Spirit bots. Huellas y temperatura. Me falta spirit. Piri no habla, tío. O sea, si no me ha hablado ya, no es... He hecho vago aquí. Sí, está esto frío. Nice. Vamos a intentarlo una vez más. ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Puedes hablar? ¿Eres joven? ¿Eres una princesita? ¿Dónde estás? Pero en pesadilla no había solo dos pruebas. ¿Por qué esperas otra? Porque el mímico es un fantasma muy, muy, muy interesante. Es un nuevo fantasma que tiene... En una partida normal tiene cuatro pruebas, ¿vale? En pesadilla te las da las tres. Es el fantasma más fácil en pesadilla y el fantasma más difícil en profesional. El mímico te da... Tiene esto, pero te puede dar también orbes. Es decir, en pesadilla te da 3. ¿Vale? Es uno de los que te da 3. El mímico descartado no habla. Y no he visto orbes. ¿Vale? No he visto orbes. Así que... Mímico descartado. Demonio descartado. Está entre Jin o Hantu. Y diréis, ¿cómo podemos adivinar que es un Hantu? Muy fácil. ¿Vale? Muy, muy fácil. Diréis, ¿cómo? Tened paciencia. Paciencia, paciencia, paciencia. ¿Por qué?
Porque esta zona está fría. Vamos a hacer unas cosas, ¿vale? Ahora se viene la parte difícil de un jugador experimentado o no, ¿vale? La podemos cagar, por supuesto. La podemos cagar mucho. Vale. Ahora viene la parte chida, chicos. Ataca, está por aquí. Ataca. Efectivamente, el nuevo Hantu le han puesto para este nivel de dificultad en la zona fría, echa vaho por la boca. Vamos a hacer esa prueba, ¿vale? Y si no echa vaho por la boca, lo vamos a fijar. Es un Jin, ¿vale? Porque demonio no es. Hubiera atacado 40 veces. Son mucho más agresivos, ¿vale? Son muy agresivos. Así que sabemos que el fantasma está en esta zona, así que paciencia, nos echamos hacia atrás. La cosa es, como en este juego hay que quitarle visión al fantasma para que no te alcance, porque si no aumenta la velocidad, ¿cómo vamos a lopearle? Lo suyo es traerlo por aquí, ¿vale? Traerlo por aquí, venirnos por aquí, y una vez que estemos por aquí, pues obviamente correr por aquí, ¿vale? Porque el fantasma está allí y perderá visión con nosotros. Porque nosotros meteremos el sprint por aquí. Y nos iremos al escondite único que tenemos. Que es el cuarto baño detrás de la puerta, ¿vale? Esa es la idea. A ver si nos sale bien. Y fijarnos, obviamente, detenidamente, pues, en el rostro del fantasma. La cosa es, para ver el humito más de cerca del fantasma, sería apagar las luces, ¿vale? El vaho se ve mucho mejor en la oscuridad. Ya no está aquí. Ya no está aquí, señores. Como me pillen bragas y sea un Jin, me mata. Está por aquella zona, gente. Esto ya no está frío. ¿Cómo hacemos esto, tío? Buah, se nos ha complicado. Se nos ha complicado un poquitín, gente. Vale, está en la entrada. Ha activado la radio. Vale, ha activado la radio, está en la entrada. No, siempre no. La han cambiado. El último hotfix. Solamente en la zona fría, chaval. En la zona caliente va lento. Podemos sacarle provecho a eso, ¿no? Porque la zona fría está allí. Ha cambiado de habitación, chicos. Ha cambiado de habitación. Ha cambiado de habitación. Está en la entrada. ¿Qué me va a pillar en verga? ¿Qué? Gente, no podemos entrar en terreno peligroso porque yo sé que allí no hay escondites. Como tenga un respawn ahí peligroso, me mata. ¿Vale? No hay tiempo de respuesta en pesadilla. Son 2 segundos de tiempo de respuesta. Así que tampoco me quiero arriesgar. 7 grados está esto. O 18. Está en esa habitación. ¿Veis? Ha encendido la luz. Está allí, gente. Vamos a hacer una cosa. Empieza a atacar. Va a intentar hacer una cosa, chicos.
¿Habéis notado ese aumento de velocidad? Hoy sí, yo solamente. ¿Habéis visto ese aumento de velocidad? Es un jin. Es un jin. No hace falta probar más cosas. ¿Habéis visto cómo ha hecho? O sea. Viene otra vez. Es un jin. El nuevo jin da mucho cague. Os explico el nuevo jin. El jin es un fantasma que le gusta perseguir a sus presas, ¿vale? Cuando pierde distancia sobre su presa, aumenta la velocidad hasta ponerse en el culo, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Sabéis cuál es el chiste de este fantasma? Es imposible lopearlo. O tienes en mano el incienso, estás muerto, ¿vale? Esa es la nueva característica de este personaje. Bueno, personaje fantasma, ¿vale? La cosa es que cuando te mantienes distancia, cuando tú le sacas distancia, él aumenta velocidad para cogerte del culo. ¿Qué pasa? Hay una mecánica interna que cuando te coge visión, el fantasma corre más. ¿Qué pasa? O sea, si tú, por ejemplo, le pierdes con un sprint, literalmente, pues, él va cogiéndote. Te va, o sea, es una locura. O sea, ese aumento de velocidad cuando yo le he perdido un poco me ha dado clave. O sea, debe ser un gym por el simple hecho de que esa zona estaba cálida. Los Hantus son lentos, ¿vale? O sea, los Hantus, o sea, se mueven más despacio en zonas con temperaturas calientes. Ese fantasma ha aumentado la velocidad porque le he mantenido distancia. Así que, bueno, nos podemos ir literalmente. Lo tenemos todo, ¿vale? El hueso lo tenemos todo, va a ser una partidaza. No creo que me equivoque, es un jin, debería ser un jin. ¿Vale? Debería ser un jin, chicos. Joder, qué crash, son unos pros. Es que ese aumento de velocidad ha sido clave. Sí, señor. Así con los fantasmas. Antes, gente, el nivel pesadilla era aburrido. Os lo digo porque no sé cuánto de vosotros ya habéis jugando este juego. Yo en verdad llevo muy poco y he aprendido muchísimo. Pero el nivel pesadilla ahora es mucho más divertido. Muy divertido, tío. Porque antes, ¿sabéis lo que consistía el nivel pesadilla? Vale, te sacabas dos pruebas. ¿Vale? O sea, te dan dos pruebas, literalmente. ¿Y sabes lo que pasa? Que tienes que acertar al azar, porque todos los fantasmas eran iguales. Literalmente putos iguales. Y ahora esto es clave, tío. Es mucho más divertido. ¿Qué nivel eres, Cristina? Oye, te veo mucho comentar en el chat. Ya vas. Me sigues en Fasmo. Y me da la sensación que, no sé, eres buena jugadora, ¿no? Supongo. Tengo pendiente cuando pase y no sé, jugar con vosotros, ¿vale? Cuando ponga jugando con la comunidad, para que vosotros unáis, ¿no? En mis partidas. Pero me apetece jugar solo. 320 pavos, partida interesante, la verdad. 22 minutos. Ah, está muy bien. Nivel 2000. ¡Ojo! La pro, ¿no? Yo soy nivel 300. O sea, no sé. A mí me han dado una habilidad para jugar a videojuegos, en verdad. Y no juego a tanto. Juego muy poco. O sea, hay gente con este nivel que es muy mala. Y yo no soy mal jugador. Soy inteligente, ¿sabes? Soy bastante. He aprendido muy, muy rápido. Muy rápido. Muy, muy rápido. Vale, vamos a otra casita.
eso, ¿dónde vamos? La Rigi es la del piano, ¿verdad, chicos? Buah, esta casa solo es complicada. Pero bueno, vamos a intentarlo nosotros. Podemos farmarla. Pero hay escondites muy buenos para esconderse aquí. Vamos a, al lío. Pesadilla, tots, un librito adicional. Esto, esto, todo, dos textos. Esto, un sensor, esto, 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 y dos textos. El parabólico lo voy a meter por el simple hecho. Rock House. Porque la gente entra a hacer el tonto, nadie juega serio. Yo veo mucha gente con poco nivel jugar serio y la palma, ¿vale? Muchos streamer streamean esto, la verdad, y con poco nivel y parecen que van muy perdidos, tío. Nene-chan, muchas gracias por el follow. Van muy perdidos. Y es que la cosa, ¿sabéis cuál es la cosa mágica de Phasmo? Chicos, la cosa mágica de Phasmo es que si has dejado de jugar a Phasmo, o sea, no has seguido todas las actualizaciones, tienes que aprenderte un montón de cosas. Eso no me lo voy a negar. Y tú me lo puedes decir, Cristina. No sé si has dejado jugar un tiempecito por alguna actualización, porque cada vez que te sacan una actualización, cambia un poquito el meta, tienes que aprender un montón de cositas, excepto en esta, ¿vale? En esta última, vale, te ha cambiado un poco el meta porque tienes que aprender nuevos comportamientos del fantasma, ¿vale? Eso, por supuesto, hay nuevos comportamientos que te los tienes que aprender, poderes únicos y cositas que hace el juego que, como no haya dado anteriormente, pues la vas a palmar, literalmente. La vas a palmar. Iván, por el micro, ¿vale? O sea, chapo, te tienes que callar, literalmente, un ataque, ¿vale? Súper importante, súper importante. En un ataque siempre te callas. Aunque respires, te escucha. Depende de la actualización. Sí, es lo que he dicho. Creo que lo he dicho, ¿no? Depende de la actualización. En las últimas ha cambiado mucho. En la de Halloween metieron el tema de la nueva mecánica esta de... de las cacerías. Y cambió un poco. No sé si fue esa o la anterior, no me acuerdo. En la de Halloween... ha cambiado también un poquito, pero esta no ha cambiado tanto. Bueno, ha cambiado un poco por el tema de... de esto, ¿cómo se llama? De los fantasmas, ¿sabes? Aprendes algo que luego te lo quitan. No, o sea, yo llevo jugando tiempo. Llevo unos 6 meses. Y lo he seguido muy de cerca, el juego. Muy, muy de cerca. Pero no creo que hayan quitado cosas, sino añaden cosas. A lo mejor se me va algo a mí, quizás. Vale. Luigi, gente, mapa... bueno, es algo complicado el mapa, sinceramente. Vamos a ver. El mapa es complicadete. No nos ha tocado todavía... vale. Este mapa es grandecito. A ver si encontramos rápido el fantasma. Voy a bajar abajo por si está en los plomos, tío. Sí, está aquí. No me gustan los sonidos que hace. Me da escalofríos el sótano este. ¿Ve qué ruidos, tío? Dios. Cristina, ¿crees que este escondite es safe? ¿Tú crees que entra el fantasma hacia adentro o simplemente...? No estoy seguro. No sé si la has probado esa, detrás de esa puerta. Esta sí, sí es safe. Creo que sí es safe un poco. Esta puerta sí es safe. Eso, eso. Tened en cuenta que en pesadilla... curioso que las taquillas estén abiertas, tío.
Mira, este también es super safe, ¿vale? Aquí te puedes esconder siempre. Esta puerta es super safe, te lo aseguro 200%. Si no hablas, obviamente. Danos una señal. Buah, ¿estará arriba? No hace nada, tío. Vamos hacia arriba. ¿Ya estás aquí, guapo? Danos una señal. No hay huellas. He hecho eso para saber si hay huellas. No he dejado huellas, ¿vale? Era a la derecha, ¿no? He hecho simplemente esa foto para saber si hay huellas, ¿vale? Vale, danos una prueba. Hay que sostener las puertas, Iván, si no te la abre el fantasma. Ay. Como no hay huellas, no voy a coger un estos. ¿Sabéis lo que voy a coger? Un libro. No, un libro no. Dots, porque ya llevo con la cámara. También tengo entendido que puedes esconderte en el plano. En el piano, sí. Detrás del piano. Cristina, totalmente seguro también. Vale, otro 6 spot. Orbes. Vale. Empieza la fiesta. Empieza la fiesta, chicos. ¿Sabéis por qué? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Estás cerca? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Puede ser un mímico. El mímico. Me falta. ¿Qué era? El mímico. Huellas, temperaturas. Voy a traer. Joder, se buguea esto, tío. Se buguea mazo. Se buguea macísimo el tema de los objetos. Puede ser un mímico, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Siempre que nos den orbes, puede ser un mímico. Sí, lo sé, Iván. Todo lo de la Ouija lo sé. Todo lo de la Ouija lo sé. Enciende la ducha. Está interesante la partida, gente. Está muy interesante. He cogido esto por el simple hecho por saber si se mueve, ¿vale? No, no. ¿Quién es? No hay huellas. Descartamos mímico, ¿verdad, chicos?
Descartamos el mímico, ¿verdad? No he dejado huellas, tío. Vamos a intentar. Pisado, sal. Pisado, 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 pisado. Pitos. ¿Una huella solamente? Dos. Voy a por más sal. No te buguees. Voy a por más cositas, chicos. Vale, ¿descartamos mímico, chicos? Sí, ¿no? No nos da... Es, bueno, Spirit vamos a comprobar otra vez. Otra vez, chicos. Vale, voy a coger esto, esto. Un crucifijo. Espera, ¿hemos chavado? Cierto. No me fijaba en ese detalle, Cristina. Buen detalle. Muy buen detalle. Vale, en verdad. Vamos a ver aquí otra sal. Ok. Y esta por si se va. Al saberlo. Iba a atacar el loco. Pisa otra, please. ¿Sabes por qué he hecho eso? ¿Sabes por qué he hecho eso, gente? ¿O lo intuís? ¿Sabes por qué he quitado esos dos aparatos? ¿Quién no le tiene miedo al Raichu? Espera, espera, espera. O sea, puede ser un Raichu o un Obake, ¿verdad? Buah. Me está diciendo... Vamos por... Raichu. Va como una mula. He quitado aparatos electrónicos, pero se ha alimentado de... Creo que de la cámara y vídeo. Se ha alimentado de la cámara y vídeo, gente. Creo que no hay más cerca, ¿no? Porque no creo que se haya alimentado del objeto que he tirado allí a la esquina, ¿sabes? Que puede ser. Dios. Pesadilla es Jesucristo, tío. Es súper divertido, gente. Del DOT, lo he quitado también. O sea, yo sé que también se alimenta de los objetos desconectados. Pero lo he alejado para que... O sea, no sé cuánto radio tiene de alimentación el puto bicho ese, la verdad. Sinceramente no sé qué puto radio tiene de alimentación el bicho, la verdad. O sea, no lo sé. Pero lo he hecho eso a propósito, ¿sabes? Lo he hecho a propósito. Ah, vale. Se alimenta también de...
De la cámara de vídeo que está puesta y del sensor de movimiento. El sensor de movimiento está al final. El Pikachu. Jesucristo, este fantasma. Porque... sale corriendo. O sea, date cuenta que si... la cosa es... si sabes que es un Pikachu... quita las cosas electrónicas. Porque te mata. No hay tiempo de respuesta, ¿sabes? ¿Me tomo pastillas? ¿Vamos a tomarnos pastillas? Es un Pikachu. Voy a tomar pastillas para hacer los objetivos. Para que me salga un evento, gente. Si no, no me sale eventos. Vale, pues el simple hecho ese. Vale, vamos arriba. Ok, ya estamos a seguro, chicos. Ya esperar. Danos una señal. Danos una señal. En verdad, si el fantasma responde allí, me la suda porque tengo aquí un escondite. ¡Ah! Ese me ha asustado. Ese me ha asustado, ¿eh? No es verdad que me diese un besito. Ese me ha asustado. Ya está. Otra. ¿Foto fantasma? Se me ha olvidado. Bueno, vuelvo enseguida, ¿vale? Eso me ha asustado. Tengo que admitir lo que me ha asustado, ¿vale? Me ha asustado, chicos. Me he hecho caca. He pegado un pequeño salto, ¿eh? Buah, ¿cómo lo vamos a hacer? ¡Hostia! ¿Verdad? No he visto el objeto maldito ni nada. ¿Me interesa? ¿Me interesa, chicos? Pero es que... no está tampoco el tema de... el círculo de invocación. A no ser que no lo haya visto yo. Si estuviese mejor para mí. ¿Cómo le vamos a hacer una foto a este bicho, tío? Círculo de invocación no tiene pinta de que haya. ¿Cómo hacemos esto, gente? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto, tío? Quítate la linterna. No puedo. No puedo hacerlo. No, o sea... no. No, 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 no. No, no, no.
No. No, no me gusta quitarme las linternas. No, 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 no. Que, o sea, imagínate, imagínate, Cristina, que aparece aquí abajo. No, 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 no. 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 Voy a hacerlo de una manera más interesante. Ven, baby. Soy todo tuyo. ¿Sabéis qué voy a hacer? Es que me estoy enfrentando a un puto Raichu, tío. Hay que tener dos santos cojones para hacer esta puta mierda. ¿Vale? Hay que tener dos santos cojones para hacer esta puta mierda, tío. Lo digo muy en serio. Vale, idea. Esperar que responda aquí. ¿Vale? Hacerle una foto. Lanzar todo el carrete, literalmente. Espera, voy a hacer una cosa. Voy a traer otro crucifijo. Vamos a asegurarnos, ¿vale? Vamos a hacer las cosas buenas, ¿vale? Vamos a hacer las cosas bien, chicos. No quiero que me sorprenda este bicho. Es que le voy a lanzar la cámara y me va a coger velocidad el bicho. Ah, vale, que el otro se la ha comido. El otro, es verdad, se la ha comido. Tenía hambre, el bicho. Me estoy meando, gente. Me estoy meando mucho. Nada, de esa manera lo vamos a hacer. ¡Qué miedo! ¡Gente, qué miedo! Gente, da mucho miedo. Se está duchando, ¿no? El muchacho. ¡Buah! Parece una puta mula, loco, corriendo. Parece Terminator. Esto yo no lo hago así. Cómo camina. Es que, gente, es que, gente, poneros en mi situación. Corre mucho, tío. ¿Qué quieres que haga? ¿Quito todos los objetos del medio, macho? ¿Qué? Es que me he parado y digo, hostia. Y es que ha salido y ya iba corriendo, es que no me da tiempo a hacerle una foto. Coger, me mata antes, tío. Y es que si lanzo la cámara de vídeo, va a correr igualmente. Pero si no hay nada electrónico cerca. Ya lo sé. Pero la cosa es, hay una cosa que yo no sé. ¿Ya has chupado ya literalmente o es cada respawn? Yo creo que no. O sea, si le quito todas las cosas del medio, es un fantasma lento. O sea, si le quito todas las cosas del medio, de la habitación, es un fantasma lento. Creo, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto, tío?
vamos a ver. Es que... le estoy dando alimentación aquí. Sí. Le estoy dando alimentación con esa linterna. Gente. Voy a servicio, gente, me estoy meando. No, no aguanto. Vale, ahora no estoy muted. Está complicado. Está algo... complicado, gente. Está muy complicado. Corre, corre. Corre mucho, tío. Corre mucho, gente. Corre mucho, tío. Corre mucho, tío. Corre una barbaridad, tío. Qué barbaridad de bicho, tío. Qué mal rollo. ¿Sabes por qué he hecho eso? Ay, mi madre. ¿Sabes por qué he hecho eso? Ahora en este parche, gente. En este parche, cuando utilicé el puto incienso, es que puede ser muy aleatorio. Puede bajar las escaleras y yo iba muy lento. Digo, hostia, si venía hacia abajo, me voy hacia arriba y me escondo, ¿sabes? O si se baja abajo, iba... ¿Me explico? Por eso he hecho eso, gente. Que le digo, me voy para arriba, me voy para abajo. Le digo, ¿qué hace el fantasma? Porque cuando es estuneado, va en una dirección. Puede ser muy aleatorio. Y puede ser
que vaya, baje conmigo. Por eso he dudado. Por eso he dudado. Digo, ¿para dónde quiere bajar? Y va a tope. Y va a tope. A tope, gente. Por eso he hecho eso. Al menos hemos cogido la foto, tío. LOL. 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 Gente, Dios, qué puto nervio, macho. Me he puesto muy tenso. Me he puesto muy nervioso, la verdad. Porque la cosa, vale, le he lanzado el incienso, he cogido la cámara de fotos y a la vez estaba haciendo dos cosas. O sea, mi cabeza estaba procesando la información. Digo, ¿qué hago? Cambio, hago otra foto, me voy para adelante, me voy para atrás, ¿sabes? Ha sido una ida de olla, gente. Una puta ida de olla. Ha sido una ida de olla, gente. Lo que ha procesado mi cabeza ha sido una puta ida de olla. LOL. ¡Buah! ¡Qué salvajada, macho! ¡Qué fantasma más loco, tío! ¡Qué fantasma más loco, hermano! ¡Qué locura! Me parece... ¿Alguien me lo puede confirmar? No creo que hayan quitado el tema de... el roaming a base de dependiendo de la cordura que tenga, ¿verdad? Eso sigue estando, ¿no, chicos? Cristina, ¿tú sabes algo? O sea, eso lo metieron como mecánica hace un par de parches. Pero en el parche este, buguearon algo de roaming, ¿verdad? Y lo parchearon. Pero yo estaba en la mierda de cordura y es raro que no haya roameado, supongo, ¿no? Porque ha estado toda la partida metido en la misma habitación. Estaba diciendo, chicos, que metieron una mecánica la cual el roaming del fantasma depende de la cordura que tú tengas. No sé si la han quitado, porque este fantasma está todo el rato metido en la habitación, ¿vale? ¿Qué cosa tiene que pasar para que roame? Pues yo estaba en la cordura en la mierda. No sé si hay una probabilidad solamente, o da igual, es indiferente si tienen una cordura baja. Es raro que no haya roameado, ¿sabes? Porque metieron, hace, como te digo, no sé si lo sabes, hace un par de parches metieron que el fantasma roamea, o sea, roamea más si tiene una cordura baja, ¿vale? ¿Lo sabes? Y me parece interesante que no haya roameado en esta partida nada, ni en las partidas anteriores mucho, en verdad. Creo que cuantas menos cordura, más probable que roamee. Por eso estoy diciendo que eso lo metieron hace poco. Y no ha roameado nada. ¡Ojo! Mejor para mí. Sí, sí, lo sé. Han parcheado. Que había un par de errores. Roameaba en sentido de que, por ejemplo, en esta casa, de arriba se pasaba al sótano. Y del sótano instantáneamente arriba, ¿sabes? Eso es lo que parchearon. Y sí, han también metido que roamea un poquito menos. Pero me parece interesante porque no sé si depende de la cordura. O hay una probabilidad de que cuando tenga la cordura, ¿sabes? Eso es lo que no entiendo. Creo que es por probabilidad. O sea, hay una pequeña probabilidad de que si te baja la cordura, el fantasma roamea más, ¿sabes? Creo yo. Creo que es eso. Creo que es eso. Creo, no estoy seguro. Eso lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Pero de momento yo no me he encontrado ninguno que haga. Empieza de arriba. Y al cabo de un tiempo baja abajo, sube arriba. Eso no es tan obvio. O sea, no es tan... No es siempre, ¿no? Porque eso era una pasada. Eso era súper aburrido. Entiendo que roame. Porque si no sería aburrido las partidas. Que esté siempre, ¿no? O sea, yo soy partidario que roame. Pero con sentido, ¿sabes? Que tenga un círculo de roameo. En las habitaciones cercanas, ¿sabes? O deambule. Puede ser que deambule al sótano, pero luego suba a su habitación. Por ejemplo. Eso está bien. Deambular no es lo mismo que roamear. Vale, buenas noches, Iván. Eso tenerlo en cuenta. Hay mucha gente que confunde el término de roamear con deambular. Deambular es simplemente pasearse por la casa. ¿Vale? Eso pueden hacerlo todos los fantasmas. Y de ese tipo me he encontrado yo muchos. Deambular, que por ejemplo empieza arriba y baja abajo. Pero luego pasa, no sé, se pasea, sube a su habitación, ¿sabes?
La L. ¿Cuál es la L, tío? No, la L me iba como el culo. No quiero jugar a la L, tío. La L no me gusta, tío. Vamos a un abuelo. Vamos a un abuelo, gente. Vale. De momento los fantasmas nos están tocando. Que nos están tocando bastante guay. Bastante guay, gente. No hemos muerto. Me voy a callar. Me voy a callar. Me voy a callar. Me voy a callar. Rápido, 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 rápido. Danos una señal. Me gusta cómo eres, fantasmita. La verdad. Es interesante, tío. Estamos activos, papi. Nos vamos ya, gente. Vámonos. Ah, hemos sacado buena chicha. Buah, sigue tocando la puerta, qué rico. Vale. Ok, esto y esto. Como sabemos que hay huellas, así que bueno, vamos al siguiente combo. Huellas. No, Orbes, perdón. Está deambulando, ¿vale, chicos? No está ruameando. Bueno. Toca esta puerta, ¿verdad? Antes. Vamos a ver si hay Orbes por aquí. Bueno, tenemos pequeñas Orbes, chicos, aquí. ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Estás cerca? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Puedes hablar? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Where are you? ¿Dónde estás? ¿Estás cerca? ¿Eres amigable? No tiene pinta de que hable. Vale. ¡Soy VIP! ¡Oh my god! ¡Tenemos un VIP! Grande. Ricardo. Ricardo. Tenemos VIP. Ricardo. ¿Habéis visto esa estela volar? Porque yo sí, he visto. Yo la he visto, chicos. Yo la he visto. ¡Qué emoción! Ok.
Mata que estoy muerto. Me queda una foto de aquí. Creo que sigue ahí, ¿verdad? Yo creo que sigue ahí, ¿verdad? El fantasmita. ¿Qué tenemos? Tenemos una prueba solamente. ¿Puede ser Dots? ¡Hostia, no! He visto orbes, tío. Danos una señal. Danos una señal. Es verdad, tenemos orbes. Espera. No ha hablado, ¿verdad? No puede ser un mímico, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? Sigue las orbes aquí. No puede ser un mímico, ¿verdad? Porque no ha querido hablar. Sigue ahí, en la habitación con las orbes. La estáis viendo. He intentado hablar con él. O sea, no creo, ¿no? Que hable ahora. Así que tenemos de fantasmita, tenemos el Hantu, una Banshee o Vaque. ¿Vale? Estas son las dos pruebas que tenemos, chicos. Tenemos huellas y orbes. Temperaturas. Hostia, si hay temperaturas puede ser el mímico. Totalmente. Si hay temperatura es mímico, totalmente. Cierto, muy cierto. Muy cierto, chicos. Vamos a ver si hay temperaturas. Si no, descartamos el mímico. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Puedes hablar? Dame una señal. Danos una señal. Fuera. Vale, Se han reído de mí, ¿lo habéis escuchado? Se han reído de mí. Se ha reído de mí, chicos. ¿Lo habéis escuchado? Se ha reído de mí. Se ha reído de mí. Se ha reído de mí. Ahora explico lo que vamos a hacer para saber si es pruebas. Tenemos Banshee, Hantu o Vaque. Es muy fácil esta combo. ¿Vale? Es muy fácil. Es muy muy fácil. Espera. ¿No he metido crucifijos? ¿Me estáis diciendo que no he metido crucifijos? No he metido ni crucifijos ni el micrófono parabólico. Bien, Dani. Bien. Bien, Dani, tío. Muy bien hecho, amigo mío. Muy bien hecho, tío.
Musa, muchas gracias por el follow. Bienvenido o bienvenido. Vale. Vamos a hacer una prueba para el lobaque, ¿vale? A ver cuánto dura esa huella marcada ahí. Para descartar el obaque. Hay varias formas de adivinar si es un obaque o no, ¿vale? Pero vamos a estar pendientes de esta huella, chicos. ¿Vale? A ver cuándo se va. Descartado. Obaque fuera. ¿Vale? O va que fuera. ¿Lo entendéis por qué, no? O va que fuera. O va que fuera. Ya se ha ido. O va que fuera. O va que fuera. Vale, Vale, voy a por el sensor y a por incienso. Las huellas del obaque dura un 50% menos que los demás fantasmas. Esta huella que ha tocado la puerta justamente cuando estaba cerca ha durado mucho. Me ha dado la sensación que ha durado bastante. Por el simple hecho de ese. Ese simple hecho. Sí, los demás son 2 minutos. Y esa huella ha durado bastante. Creo. Ha durado bastante, chicos. Tengo mis dudas ahora. Tengo mis serias dudas. Ha durado bastante. Creo que sí, ¿verdad? Ha durado, ¿verdad? Danos una señal. Danos una señal. Se me ha parado por un instante. Se me ha parado el corazón. Por un instante. Por un milisegundo. Danos una señal. Danos una señal. Danos una señal. Danos una señal. Toca una puerta. Toca una puerta. Toca una puerta. Haz algo. Toca una puerta. ¿Puedes tocar una puerta, please? Toca una puerta, campeón. Pues nada, no tocas una puerta, tío. ¿Really?
Pero toca una puerta, please, tío. No hagas más eventos, please. ¿Qué es eso? Para la Mansi no tenemos crucifijo ni nada, tío. ¿Qué? Gente, ¿podéis rebobinar y decirme más o menos cuánto dura esa huella? Por favor. Hace unos 5 minutos más o menos. También podemos buscar huellas por si sale una de 6 dedos. La verdad. El Hantu podemos testearlo en sentido de velocidad. Porque no hay nada frío. En verdad. No hay nada frío. La Banshee no tengo ni idea. La Banshee. Concentración, chicos. Puesto otra huella. Dura mucho. No me la toques otra vez. No me la toques. Me estás tocando mucho lo que no quiero que me toques. No sé lo que vamos a hacer para adivinar el fantasma este, tío. Va a ser muy difícil. Pues no he traído... No he traído... El micrófono, tío. Para la Banshee. Arregla esto ya. Está bien, ¿verdad? Eso está bien. Buah. O va que he descartado. Me está oliendo mucho una Banshee. Vale, me está oliendo esto mucha Banshee. No sé por qué. Me está oliendo mucho un avance esto. Muchos eventos. Para marcar una persona. ¿Habéis visto temperaturas heladas? ¿En serio?
¿Dónde? Creo. Como haya temperatura, ese es un mímico. Vale. Buah, es que... Buah. No tengo ni idea. Estamos jugando en pesadilla. Tenerlo en cuenta. ¿Vale? Hay solamente dos pruebas. Temperaturas no hay. Tengo ni idea. No tengo ni idea, gente. Es que me faltan crucifijos. Y me falta el micrófono, tío. Y... Para mí es un avance. La cosa es... La cosa es... Podemos forzar un poquito más. Para ver si vemos una huella de 6. Pero tampoco quiero arrancar tanto, ¿sabes? Es que no me he traído, no me he traído ni el micrófono ni me he traído los crucifijos. Vale, estoy en bolas. Literalmente estoy en putas bolas. Pero en putas bolas. Ya las orbes aquí no están. Se han movido las orbes. Obviamente el fantasma se mueve con las orbes. Pero llegado a este punto, no quiero alargar más la partida. No quiero alargar más la partida, sinceramente. Ya tengo algo de información acerca de los tres fantasmas. El Obake... Espera. Cristina, ¿estás por aquí? Espera, espera, chicos. Chicos, chat, ¿sabéis si el Obake cuando hace un evento fantasmal? Porque ha hecho evento fantasmal en la habitación. ¿Vale? Os lo digo al chat, gente que sepa. Vale, no me contestéis, please. Gente que no sepa, por favor.
En un evento fantasmal, un evento en el cual apareció el fantasma, puede, si toca una puerta o interactúa con esa puerta, ¿puede dejar huellas el fantasma? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué quiero saberlo? Porque el obake no siempre deja huellas. Es otra de sus características. No siempre tiene que ser la primera vez huellas. Puede dejarte a la segunda, ¿vale? Puede dejarte a la segunda. La cosa que antes, cuando estaba literalmente interactuando con la puerta, miré y cambió la huella. Y me lo dejó de primeras. Y luego cambió otra vez, literalmente. ¿Vale? Así que, Orbes, sigue ahí. La cosa que la huella ha durado bastante. Es que no tengo nada de información. Estoy en blanco. Estoy en puto blanco. Me da la sensación que el fantasma corre bastante más que uno normal. ¿Vale? Corre más que uno normal. Y puede ser que este chaval que ha dicho que ha visto temperaturas, puede ser del Hantu. Pero puede ser que esté bugueado, ¿verdad? O sea, si has visto temperaturas por una zona que no está fría, ¿por qué dejaría el Hantu Bao? Porque yo no estoy dejando Bao. Vale. ¿Hola? Vale, está ahí. Que no me estaba viendo. Loco. ¡Bu! Ha tocado el... Estupendo. ¿Qué puerta ha tocado? No sé, tío, no sé, tío, no sé, no sé, no sé. I don't know, gente, esta partida es difícil porque me falta equipamiento, tío. Danos una señal. Danos una señal. Me falta equipamiento, tío. Es que no hay temperaturas, tío. Y esto está cálido. O sea, ¿vosotros pensáis que esto es temperatura fría? Vamos a hacer una prueba en términos de que me agachase. Y si va lento por aquí, ¿vale? Podemos hacerlo. Hay 14 grados por aquí. O sea, esto no es frío. Esto es temperatura cálida. Bueno, digamos cálida. ¿Vale? Vamos a escuchar detenidamente los pasos del fantasma, ¿vale? Para poder descartar el bicho.
Vale, así que vamos a esperar que ataque. ¿Puerta? ¿Puerta ha tocado? Tendrá cosas ahí. Danos una señal. Danos una señal. Danos una señal. Vete, niña. Me está bajando mucho la cordura, hija mía. Me muero. Vale, esto está cálido. Bueno, se considera cálido, chicos, ¿verdad? Vamos a esperar que ataque. Vamos a esperar que ataque. Vale, vamos a esperar que ataque. Esto está cálido. Está a 17 grados. 16, 18. 3. Esto está un poco más frío. Vale. Si no cambia, está bien. Vale. Vamos a intentar traérnoslo aquí. ¿Vale? Vamos a intentar traerlo aquí, chicos. ¿Vale? En esta zona que es más cálida, a mi terreno. Y si va a pasito, ¡pum! Dependiendo de la velocidad del pasito, vamos a descartar el Hantu, ¿vale? Vamos a basarnos en eso. Vale, vamos a basarnos en eso, chicos. Es lo único. María Robinson, soy todo tuyo. Ataca. Soy todo tuyo. Me puedes comer aquí vivo. Ataca. 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 Ha tocado aquella puerta. Ha atacado aquella puerta. Ha atacado esta. Vale, podemos comprobar las huellas mientras tanto. Ya está, es un obaque. Ese minuto. Ya está, no puedo ir. Ese minuto estaba entre Banshee y Obake. Porque las huellas duran 2 minutos. Y si tú las cronometrado, duran un 50% menos. Y hay algunas que otras que no. ¿Vale? ¿Y mal? Es un Obake. Vamos. Esta huella de 6 dedos me la ha dicho ya todo. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Es que estaba dudando la Banshee. Es que la Banshee, la cosa es haber traído el micrófono, tío. Pero bueno, era buena idea de haber probado el tema de la velocidad de Hantu para descartarlo. Y mientras tanto aprovechábamos para el tema de... Para el tema del obaque. Mientras tocaba puertas, pues yo estar pendiente y descartar, ¿sabes? Da igual que, por ejemplo, yo no tenga equipamiento para adivinar. Como tenemos 3 fantasmas, con descartar 2 de ellos ya sé que es una Banshee. ¿Vale? Por tipo de comportamientos. Digo, aprovecho a descartar, a intentar descartar que es que no sea el Hantu y aprovecho con el obaque. Y bueno, ya me ha dado la clave, literalmente. Me ha dado la huella, literalmente, y ya está. ¿Vale? Fácil. El obaque tiene el siguiente comportamiento, ¿vale? No es
No es probable. Te puede dejar una huella de 6 dedos, ¿vale? La cosa es que los obaques no te garantizan al 100% una huella cuando toca una puerta, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Yo no me he fijado muy bien porque he estado más pendiente de sobrevivir a, pues, a intentar adivinar el fantasma. La cosa es que el obaque, siempre que interactúa una puerta, siempre la primera vez, no suele dejar, bueno, no suele, puede dejar, ¿vale? Pero como otro fantasma es el 100%. El obaque creo que es el 75%, ¿vale? Hablando de números, la cosa que no me fijo en esas cosas. Más cositas del obaque especial. El obaque, las huellas del obaque duran menos, un 50% menos, ¿vale? Por eso estaba también intentando, pues, medirlas o contarlas de cuánto dura, ¿sabes? Y así pillas muy fácil a un obaque. Por ejemplo, tú puedes entrar en una partida, literalmente. Entras, llevas una linterna de UV, mides el tema de las huellas. Y si, por ejemplo, dices, hostia, no hay huellas. Y luego, por casualidad, ves y han dejado huellas, ya sabes que es un obaque, ¿vale? ¿Por qué? Porque funciona sin el obaque, ¿vale? Y dentro de esas huellas, te puede dejar una huella de 6 dedos, ¿vale? Así funciona el obaque. Es muy, muy fácil. Es un fantasma interesante, pero muy fácil de entender. Está guay. Está muy guay. No hemos muerto ninguna vez. Y nos hemos llevado cuánto. Con 12K salimos hoy, chicos. 12K. Vale. Así que lo vamos a dejar por aquí. 3 horitas de directo. Muy, muy chidas. Me lo he pasado súper bien. Espero que vosotros hayáis aprendido algo en este stream de Phasmo. En pesadilla. Hemos jugado pesadilla. Creo que me lo estoy pasando súper bien. Es súper divertido, tío. Súper divertido. Pero súper divertido. Obviamente. No me dejes, Dani. Nada, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Voy a comer, voy a descansar. Porque hoy no tenía pensado hacer directo. ¿Vale? Los lunes no suelo hacer directo. Pero digo, me estoy aburriendo. Voy a jugar a Phasmophobia, tío. Me apetece. ¿Vale? Así que nada, chicos, un placer. Espero que hayáis aprendido cositas. Estamos en nivel, o sea, hemos arrancado en nivel 300, 320. Venga, vamos a nivel 1K, chicos. Así que nada, chicos, con esto y poco más. Mañana va. Mañana, pues no sé, ¿qué haremos? Mañana debe de. No lo sé. Lo veremos, ¿no, chicos? ¡Ojo! ¡Ana Moreno! Nada, chicos, os dejo, ¿vale? Pasen un buen día y nos vemos mañana con más, ¿vale? Chao, chao. Estoy moviendo la mano, ¿vale? Como si no me lo pichela. Chao, chao.